Luego está también el niño salvador. El niño salvador es ese niño que viene al mundo. Este es muy fuerte, es una carga muy pesada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el niño salvador es aquel en que cuando la madre y el padre han crecido, han sufrido mucho, van a proyectar y darle sentido a un hijo para que sea su salvador, ¿de acuerdo? Entonces, este hijo, el problema que tiene, el conflicto que tiene es el sacrificio. ¿Por qué? Pues porque sacrificio. ¿Por qué? Porque lo importante es el otro, no yo. Deja pasar primero al otro porque él es el importante. Yo no soy. Yo estoy concebido para sacrificarme. No tengo derecho a nada. Y la percepción interior que tengo es que los demás son importantes y yo no valgo nada. Sucede que lo contrario del sacrificio es el egoísmo. Entonces, aquí el egoísmo, los demás, me da igual, lo importante soy yo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos toman conciencia de que existen, entonces es cuando se dan cuenta que realmente pueden perfectamente estar aquí en el centro, tomándose en cuenta a ellos y sin dejar de mirar a los demás. Es como que hay una serie, hay algo que me tira de aquí, que es el egoísmo, y que cuando me voy... No, es que en realidad ellos se sienten egoístas cuando se sienten en el centro. Cuando están aquí en el centro, entre el sacrificio y el egoísmo, ahí se sienten mal, porque la percepción que tienen interior está equivocada. Porque como la misión y el proyecto sentido para el cual han sido creados, fecundados, es por estos padres que tuvieron una vida muy dura, sufrieron mucho, son el Salvador. El ejemplo del Salvador es Jesucristo, por ejemplo. Es un ejemplo muy fuerte, ¿no? Él dejó todo por la humanidad. Entonces, imaginaros que a medio camino llega un momento en que Jesús dice, bueno, pues oye, ¿sabéis lo que os digo, apóstoles? Que me he dado cuenta que no estoy viviendo la vida que me pertenece, porque los que están en el sacrificio no viven su vida. Viven la vida para los demás, porque ellos no son importantes. Que venga Jesús y le diga, venga, San Pedro, me voy. Oh, no me jodas, ¿cómo los vas a dejar ahora tirados aquí a todos? No puede ser. ¿Eh? Entonces, cuando están en el centro, que ellos pueden sentirse egoístas, es cuando en realidad están bien. Porque tiene un sentido el sentirse así. El sentido de que cuando se sienten así, no se sienten valorados, se sienten valorados, que para ellos es importante. Pero en realidad es cuando, estando en el centro, pueden tomar conciencia de que se tienen en cuenta a ellos y pueden mirar a los demás. ¿Eh? Bien, otro caso, y con este ya terminamos, hay muchos, ¿eh? Pero bueno, para poder hablar de todo lo que... Hay otro caso que puede ser el niño de reemplazo. Este es un caso también muy... Esta es mamá. Y aquí hay un bebé. ¿De acuerdo? Y este bebé se aborta, o sea, muere y sale. Un aborto. Sirve igual si es espontáneo o si es provocado, ¿de acuerdo? Luego explicaré los pequeños matices que tienen uno y otro. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando aquí ha habido un embarazo y este embarazo no ha llegado a término y se ha ido, aquí el niño de reemplazo viene a una tumba, a un útero frío, donde hay una memoria de muerte. Y esto es durísimo, porque el nuevo bebé que está aquí, primero,
el ambiente emocional, el clima emocional que vive la mamá, se lo transmite al bebé. Y todo lo que vive la mamá, lo vive el bebé emocionalmente. Entonces, va a venir a un lugar frío, donde hay una memoria de muerte y donde hay también un sentimiento de mamá que está haciendo un duelo, que está más pendiente de lo que ha perdido que en su propio embarazo, por lo cual va a vivir un conflicto de inexistencia. No existo para mamá. Yo he venido a reparar a un hermano. Yo he venido a dar vida a un muerto. Y esto puede darse también incluso con el transgeneracional. Darle vida a una hermana de su madre que murió y trae a este niño. Hasta 4 generaciones anteriores. Por tal motivo va a haber niños que vengan con memorias que no las han vivido, que no tienen ni idea y que a lo mejor vienen de parte de una abuela que fue alcohólica o un abuelo mujeriego o asesino. Y esto no se cuenta porque son secretos familiares. O sea, imaginad lo que puede vivir aquí este bebé, ¿de acuerdo? Es un niño que viene a suplir a un muerto.